Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén dando lo mejor el día de hoy. Raza, hoy es 27 de septiembre y pues vamos a empezar con tu dosis de información. Lo primero es lo primero. Mañana, el día de mañana sucede por fin algo. Mañana cae una bomba. Si no estás suscrito, te lo juro que quieres estar suscrito para el día de mañana. Si quieres que te salga el video de mañana, dale like a este video y el algoritmo va a decir, ¡ja! Le gustan los videos de ese güey. Entonces te van a estar mostrando más videos de este güey. Dale like a este video de una el día de mañana. Estoy muy emocionado por lo que va a suceder. Todos van a poder ser parte de. Y este pedo te puede cambiar la vida este año. Ajá, esto que viene el día de mañana, te puede incluso cambiar la vida este año, entonces no sabes lo que se viene, el día de mañana cae una bomba, eso va a estar bien sabroso y sí, espera el video del día de mañana, estoy muy emocionado y listo, se acabó la cuenta regresiva, mañana sucede ese pedo, ya, y damas y caballeros, vamos a empezar con noticias que vienen desde la Ciudad de México, ya que por fin la Ciudad de México se parece a California. ¿Qué? O sea, ¿ya somos primer mundo? No, California tiene un cagadero en este momento y la Ciudad de México también. Cada que hay una protesta en California, la gente se mete a robar tiendas, la gente se mete a destruir cosas. Bueno, ahora en la Ciudad de México está pasando exactamente lo mismo. Entonces, sí, ya somos California. En la Ciudad de México, un abrazo a toda la gente que se encuentra por allá. El día de ayer, lamentablemente, fue el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ajá. Hace varios años ya desaparecieron a 43 normalistas en Ayotzinapa y nunca hubo ni siquiera rastros, nunca hubo pruebas de absolutamente nada. Fue todo un escándalo, fue la mancha más grande, diría yo, del gobierno de Enrique Peña Nieto. No se solucionó nada, no se encontró nada. Bueno, cambiamos de presidente, llega Andrés Manuel López Obrador y tampoco se soluciona nada, no se encuentra nada. Los familiares de los normalistas siguen protestando, se siguen quejando. No se encontró nada, no se encontró a nadie, no se ha solucionado nada. Lo que hace que mucha gente tenga la teoría de que los verdaderos culpables están entrelazados con el gobierno. Entonces parece que nunca van a dar con los culpables, pero hey, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto todos estábamos de fue el Estado, no mames, fueron ellos, fue el Estado. Y luego llega Andrés Manuel López Obrador y de repente, no, el Estado ya no fue, o sea, vamos a encontrar a los culpables, pero yo no soy. Y es de, fue el Estado, güey, hazte responsable, la madre. Pero bueno, no se encontró absolutamente nada, las protestas siguen. Aparentemente cada año suceden estas protestas en la Ciudad de México. ¿Y por qué nos parecemos a California? Bueno, hubo como un grupo de gente que decidió salir a protestar. Que siento que hay un chingo de gente que nada más dice, protesta, desvergue. O sea, hay gente que nada más aprovecha cualquier protesta para hacer su cagadero. Bueno, hubo gente que sobre Reforma empezaron a robar varios negocios, empezaron a destruir varias ventanas. Entre ellas, el más sonado fue un restaurante que se llama Sonora Grill. Ajá, un restaurante de cadena que puedes encontrar alrededor de todo el país. Aparentemente ese restaurante es malo, entonces había que destruirlo. Por ahí salió alguna vez un escandalito en donde decían que ciertas personas las tenías que sentar afuera y ciertas personas adentro. Un caso de racismo, asqueroso. Pero no por eso vas a tomar justicia por tu propia mano y vas a ir a un lugar y lo vas a destruir. Pero pues bueno, la gente se metió al restaurante y empezaron a romper el restaurante también. Y eso no hizo que aparecieran los 43, ¿cómo ves? Hay gente que le gusta sacar de repente el comentario de ¿te importa más una pared? No, no, obviamente no, a nadie le importa más una pinche pared. Pero qué jodido que no podamos respetar la propiedad privada. Nada más, qué jodido que no podamos respetar de repente los negocios, los lugares que dan trabajo. Qué jodido que no podamos respetar eso. Pero hey, va a haber gente que aún y cuando les pongas todos los pinches datos de enfrente, no lo van a poder ver y van a decir, no, sí, está bien destruir lugares, está bien joderte a personas. Bueno, el día de hoy salió el jefe de la Canaco en la Ciudad de México, que para los que no saben, la Canaco es la Cámara de Comercio de México. Es una institución independiente de interés público autónoma, cuya misión es representar a los empresarios y comercios de servicio y turismo en la Ciudad de México. El jefe de la Canaco salió el día de hoy y dijo, el gobierno se tiene que hacer responsable por los destrozos en el Sonora Grill. El gobierno se tiene que hacer responsable, las autoridades se tienen que hacer responsables. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí, sabían exactamente a qué hora pasaba qué protesta y no protegieron el lugar. Entonces, el gobierno mexicano, ¿con qué huevos le hace así y pide impuestos si a la hora de que se ponga la cosa tensa no te ofrecen seguridad, no te pueden garantizar absolutamente nada? Y creo que hay algo de razón en esto. O sea, ¿con qué huevos el gobierno pide impuestos si no pueden garantizar tu pinche seguridad? ¿Con qué pinches huevos? Es que quiero, dame impuestos, págame, si no te multo, págame. Y es de, cada que hay una protesta, tus policías están haciéndose patos, güey. Les da miedo meterse y detener a las personas. En mi época, si tú te metes un puto lugar y empiezas a destruir con batazos algo, te arrestan a la verga y te lo mereces, ¿no? Según yo, vivíamos bajo la ley y el orden. Pero hey, Eusebio, ¿qué es lo que opinas al respecto? ¿Qué es lo que opinas de destruir lugares que te caen mal? ¿Qué es lo que opinas de lo que dijo el jefe de la Canaco? La neta, ajá, el gobierno mexicano debería estar pagando los destrozos de las protestas porque no pueden garantizar la seguridad de los negocios. Sí, no.
¿Y por qué? La sección de comentarios está abajo. No hay respuesta equivocada, es tu opinión, estoy pidiendo tu opinión. Y pues todos podemos opinar cosas diferentes, pero pues al final intentamos llegar a algún lado. Nada más, hagan grupos de tres. De ahí, damas y caballeros de Ciudad de México, vamos con noticias que vienen desde Filadelfia, ya que allá tampoco están mejor. Un saludo a toda la raza que anda viendo esto desde los Estados Unidos, que anda viendo estos videos desde Filadelfia. El día de ayer también hubo una protesta por brutalidad policíaca y obviamente gente se mete y ve que puede robar, ve que puede hacer. Un chingo de gente se terminó metiendo a Lululemon, una tienda de pantalones de yoga, y se empezaron a robar un chingo de cosas. Hubo videos de gente que se metió a la Apple Store a robar celulares. Y como dato curioso, esto ya salió en internet y ya lo mostraron personas que saben del tema. Los celulares que tú ves en la Apple Store no te los puedes robar porque son celulares de muestra, ¿ok? Todos están bajo la misma nube. Entonces, si decides robártelo, a la hora de que sales, el celular empieza a sonar. Entonces, sí, cuando la gente salió con estos aparatos, las alarmas de estos aparatos empezaron a sonar con un letrerito que decía: regrésalo a la tienda, regresar a esta tienda en específico. Este celular es un celular de muestra, este celular acaba de ser robado. Y eso está muy interesante. O sea, parece que han cambiado como los productos muestra porque ya han tenido un chingo de robos. Y obviamente en Apple podían programar este tipo de cosas, en donde si los sacas de la tienda, empieza a sonar a la chingada. Entonces, sí, eventualmente las tiendas van a tener los productos sin ningún tipo de etiqueta, sin ningún tipo de cordón, como por ejemplo los iPhones. Los vas a poder agarrar, los vas a poder ver, pero si te lo llevas va a empezar a sonar y le va a decir a todos de que, oye, este es un celular robado. Nada más, nunca falta la gente que dice: sí, pero puedes comprar otra batería y puedes... ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Sí, pero siempre puedes hackear y craquear y... ¡No, no, no! ¡Qué hueva! ¡Está mal robar! Fin. Pero bueno, aparentemente lo llegamos a ver por primera vez. La gente sacó los celulares y el celular empezó a grabar. Entonces el celular está grabando y subiendo a la nube a todas las personas que está viendo. Y eso termina compartido con las autoridades. En Filadelfia terminaron arrestando a 50 personas. Se empezó a mover la policía. Pregunta del día de hoy: en México debimos de haber hecho exactamente lo mismo con las personas que deciden hacer destrozos a lugares privados. Protestar es completamente válido, exigirle al gobierno completamente válido, pero empezar a destruir propiedad privada es válido también, o deberías de ser arrestado por eso. En Filadelfia empezaron a arrestar a personas, ya van 50 personas arrestadas y aparentemente van a usar todas las cámaras de seguridad para dar con todos los demás culpables. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Este año hemos visto más que nunca videos de gringos metiéndose a tiendas y robando cosas. No mames, y siempre roban pura estupidez, nada más. Pero bueno, ya, damas y caballeros, vamos con noticias de el futuro, ya que el día de hoy Meta tuvo una conferencia en donde estaba mostrando sus nuevos productos, entre ellos los lentes de realidad virtual versión número 3. Es el Oculus número 3. Ajá, Meta no se está rindiendo. O sea, Facebook no se va a rendir con el tema del metaverso. Estos vatos van a hacer que el pinche metaverso suceda sí o sí. Facebook no se está rindiendo con el tema del metaverso. Lo siguen mostrando, lo siguen empujando. Al mismo tiempo mostraron cosas bastante emocionantes. Una de ellas fueron una colaboración que hicieron con Ray-Ban, en donde ahora tus lentes Ray-Ban, unos lentes de sol, bueno, ahora van a tener camaritas y van a estar conectados a inteligencia artificial. Ojalá que esa madre no te dé cáncer. Ojalá que no salga en unos años que tener tanta tecnología pegada a nosotros de que es que es súper dañino. Pero sí, Facebook está colaborando con Ray-Ban y ahora acaba de sacar una nueva generación de lentes con cámara. Y aparte van a contar con inteligencia artificial. Entonces dieron varios ejemplos en donde la inteligencia artificial va a saber exactamente qué es lo que estás viendo y te puede dar descripciones, te puede ayudar incluso a llegar a lugares sin tener que estar volteando a ver un celular. Entonces, nada, qué locura. Siguen trabajando en lentes y lentes de realidad virtual y cosas que podamos pegar a nuestra cara, y todavía obviamente no le convence absolutamente a todos, pero creo que en este momento la humanidad está encaminada a que sí o sí en unos años todos vamos a tener una chingadera pegada en nuestra cara que va a estar mostrando información de todas las personas que veamos. Y pues cuando estén buscando de que un criminal de repente le va a sonar a los aparatos de todos y va a ser una locura. Y estamos cada vez más cerca de Black Mirror, nada más. No tengo dudas que estamos cada vez más cerca de ese mundo en donde alguien va a tener control sobre absolutamente todos. Pero bueno, si no es que ya está sucediendo, y la madre, sáquenme de aquí, ayuda. Pero bueno, de ahí, damas y caballeros, otro de los productos que mostraron que está bastante emocionante es un robot de inteligencia artificial en Facebook. Ajá, si tus amigos no te están hablando, Facebook ya solucionó ese problema. Facebook acaba de inventar a tu nuevo mejor amigo y es inteligencia artificial, y son diferentes. Puedes hablar con diferentes amiguitos de inteligencia artificial y aparte son celebridades. El video que mostraron es una locura. Aparece
aparece, o sea, desde Tom Brady. Puedes hablar con Tom Brady y Tom Brady te contesta y te habla sobre deportes y sobre su análisis y la madre. Hasta Naomi Osaka, campeona de tenis. Hasta Chris Paul, super jugador de básquet. Y Chris Paul te va a estar hablando de golf. Por si tienes ganas de hablar de golf con alguien y no tienes amigos, o no están despiertos en este momento, o no te están contestando, bueno, vas a poder hablar con celebridades y se va a ver como la celebridad, pero va a ser un robot y va a hablar de todo lo que tú quieras. Entonces, sí, o sea, te va a caer bien porque vas a estar hablando de lo que tú quieras con ese robot. Aparte, mostraron a otras personalidades como Paris Hilton, que te va a estar ayudando a mostrarte de que las nuevas cosas, las nuevas tendencias. Israel Adesanya, ajá, te va a estar enseñando MMA, ajá, te va a estar ayudando a ver las últimas peleas de la UFC, a las últimas peleas de artes marciales mixtas. Mr. Beast, vas a poder hablar con Mr. Beast. Compraron los derechos de un chingo de cosas. Vas a poder hablar con Mr. Beast sobre memes. Y Mr. Beast te va a estar compartiendo memes en todo momento. Y es un robot, pero se va a ver como Mr. Beast. Sacas que va a haber gente que va a terminar teniendo una relación tan personal con estos robots, que cuando vean a la persona de verdad van a estar llorando. O sea, cuando vean a la persona de verdad, imagínate que hay gente que tenga una relación por años con un robot, y el robot te comparte memes y te hace reír, y luego cuando por fin ves a tu robot, o sea, a Mr. Beast de verdad, va a haber gente que va a estar llorando, va a haber gente que va a estar diciendo, es que yo te conozco. Nada más, eso está sucediendo. Mr. Beast en este momento va a ser un robot para Facebook. No puedo creer que esté diciendo esto. Y contrataron hasta Kendall Jenner y Snoop Dogg, con los que vas a poder estar hablando de videojuegos, o de moda, o de maquillaje, o de deportes. Increíble. Este nuevo producto que viene para Facebook va a estar ridículo. Quiero ver cómo es que implementan a estas celebridades. Y parece que Facebook acaba de diseñar a tu nuevo mejor amigo, porque ajá, es un amigo al cual vas a poder dejar en visto y no va a pasar nada. Es un amigo al cual de repente lo puedes hasta insultar de broma y no se lo va a tomar en serio porque es un robot y está atrapado ahí. Pero nada, se dio de ahí. Damas y caballeros, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, OpenAI no se va a quedar atrás. OpenAI, la empresa que hizo a ChatGPT, bueno, ellos le están agregando cada día cosas nuevas a ChatGPT. De repente le están agregando ahora cosas como Canva. Entonces ahora ChatGPT puede diseñar para ti. Si le pides a ChatGPT, oye, ayúdame a hacer un póster para este evento, pum, te lo hace la inteligencia artificial. Que no mames, eso le va a terminar quitando el trabajo a los diseñadores gráficos. Pero sí, ChatGPT se está conectando todos los días a nuevas cosas. OpenAI acaba de anunciar que ChatGPT ya va a estar conectado al internet, entonces va a estar completamente actualizado. No va a tener información hasta el 2021, ChatGPT va a tener información hasta el día de hoy. O sea, ChatGPT va a estar conectado a internet completamente. Entonces, listo, este robot está a punto de liberarse. ¿Cómo lo vas a conectar a internet? ¿Estamos seguros que no nos va a atacar? ¿Estamos seguros que no va a intentar de que apagar todo el internet para todos nosotros y dominarnos y la madre? ¿Cómo sabemos que los robots no nos van a querer dominar? Nada más, ahora se ve más cerca que nunca. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa si este robot, si ChatGPT se mete de repente a la bolsa y con toda la información que tiene, porque va a tener acceso al internet, ¿qué pasa si se mete a la bolsa y empieza a cambiar y a mover y la chingada y de repente se vuelve la persona más rica del mundo y luego con ese dinero empieza a contratar a gente, empieza a contratar cosas y de repente ChatGPT ahora tiene un ejército privado y resulta que ya compró Baja California y la madre? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? ¿Tiene límites? ¿Va a tener límites ChatGPT? Pero bueno, sucedió. Estamos a nada de que un robot se lleve todos esos trabajos y nosotros vamos a ser esclavos de de los robots. Hey, creo que estoy siendo un poquito apocalíptico, pero eso puede llegar a suceder. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Facebook acaba de diseñar a tu nuevo mejor amigo. ¡Qué locura! ¡De ahí, damas y caballeros! ¡Vamos con noticias que vienen desde la revista Forbes! Ya que ellos cada año sacan el top 100 de todo, el top 100 de lo que sea. Bueno, ellos acaban de sacar el top de los creadores que más dinero ganan. Y está bastante interesante esta lista. ¿Quiénes son los creadores en internet que más dinero ganan? ¿Quiénes son los creadores de internet a los que mejor les está yendo? Bueno, en número 1, por supuesto que íbamos a tener a Mr. Beast. Aparentemente el año pasado Mr. Beast se metió 82 millones de dólares a la madre. Nada más, Mr. Beast está metiendo una lana en un solo año. Y luego hay otras personalidades como Jake Paul en el número 3 con 34 millones de dólares. Él tiene, todos sabemos que una parte de los pay-per-views de sus peleas, entonces obviamente se iba a meter una lana. Qué locura, lo hizo bastante bien, su serie en Netflix está bastante buena. Charli D'Amelio, ajá, por hacer TikToks, ella y obviamente tener un montón de empresas y haber trabajado con un montón de marcas, generó 23 millones de dólares, es la número 5. También tenemos a Logan Paul como número 6, 21 millones de dólares. Emma Chamberlain
Vine con 20 millones de dólares. Y el creador más interesante de todos es Matt Rife. Matt Rife es un nuevo creador que está llegando a esta lista. ¿Qué fue lo que hizo Matt Rife? Él es un comediante y se hizo viral porque empezó a subir las interacciones que tenía con el público a TikTok. Ah, usó TikTok y empezó a subir a TikTok las interacciones que tenía con su público. Y él decía, güey, yo iba a un chingo de lugares, hacía stand-up y vendía 17 boletos y aparecían 20 personas y él le pagaban como $100 por noche. Bueno, empezó a subir las interacciones que él tuvo con el público y se hizo súper viral. Se hizo tan viral que de repente todos sus videos estaban pegando. Seguramente lo has visto por ahí. Bueno, terminó firmando con la agencia de Ashton Kutcher. Le firmaron un tour global. El tour global se acabó en 48 horas. Entonces, sí, este carnal parece que fue de la noche a la mañana. Se metió 25 millones de dólares porque llenó en 48 horas un tour global. Parece que fue de la noche a la mañana, pero la neta es que él estuvo un chingo de tiempo trabajando y trabajando y trabajando su material. Y cuando él sentía que era hora, lo subió a TikTok. Entonces, un pequeño consejo para todos los creadores que estén empezando, para todos los comediantes que estén empezando, sube tu contenido. Sube tu contenido, si no, nadie te va a encontrar, ¿ok? Oye, Jacobo, es que yo hago cosas de plantas. Sube tu contenido, si no, nadie te va a encontrar. Es que yo hablo de Pokémon. Sube tu contenido. Hay un chingo de gente a la que le importa lo que a ti te importa, ¿ok? Matt Rife es la prueba viva de ello. Qué locura que literalmente en un año de estar subiendo videos a TikTok, terminó consiguiendo suficiente fama como para llenar un tour global. Y listo, está allá arriba en la lista de los creadores que más dinero ganaron el año pasado. Nah, qué locura. Y sí, ¿qué es lo que opinas al respecto? Yo estoy en el lugar, si se preguntan, yo estoy en el lugar 7.826.432. Pero somos felices y eso es lo único que importa, ¿ok? ¡Raza! Yo soy Jacobo Wong y esa fue tu dosis de la información. Te mando un abrazo, te quiero un chingo, te deseo lo mejor. Espero que estés teniendo un excelente fin de mes de septiembre. Espero que venga un excelente mes de octubre. Nos vamos a ver el día de mañana con una bomba que ahí viene. Y eso va a estar bastante divertido. Nada más, asegúrate de ver el video de mañana. Te juro que quieres ser parte de, va a estar con madre este pedo. Nos vemos el día de mañana. Va a estar bien sabroso, no puedo esperar más. Nada más, no lo puedo esperar. El video del día de mañana va a ser una locura, ¿ok? Nos vemos mañana, ponlo ya en tu calendario. Estate listo, pícale like a este video de una vez para que el algoritmo te muestre más estos videos y no te los pierdas. Y listo, nos vemos el día de mañana. Qué emocionado estoy, nada más. Disfruta de esa outro, la outro que está a punto de suceder, porque esa es la última vez que esa outro con esa cancioncita sucede, ¿ok? Disfrútala mucho, te quiero mucho. Nos vemos mañana, bye. Hoy amanecí de buenas, quiero un chiste más las penas, tardará. Me pasa la cerveza. Hoy amanecí de buenas, quiero un chiste más las penas, tardará.